bien el cobro del costado y el cabezazo del jugador antioqueño, quien anticipó a todos para marcar el único tanto del partido. Se levantó muy bien. Mackenzie, allá se la colocaron y Mackenzie simplemente en la próxima 5. En su corazón la posibilidad de clasificar a Centauro. Les da mucha seguridad. Yo pienso que cuando uno ha trabajado bien, ha hecho las cosas bien y nos hemos preparado bien, y al frente sé que he cobrado muy buenos penaltis y hay arqueros de mucho nivel. Tío 3, Caldas 1, Juan Carlos Palacios. Pero refundó Juan Carlos Palacios levantándose. Yo digo, en el millonario. Va Palacios, que ya marcó en los 90, Pache. Palacios. Que impulsa Palacios, le va a pegar a la pelota, pierna derecha. ¡Dentro! Convierte para el Quindío. Tiro de esquina. Y otra vez la figura de la cancha. Marca de cabeza. Juan Carlos Palacio. Impecable marcando. Y gigante de... Cobra Juan Carlos Palacio, que ha marcado bastantes goles con el Quindío en los últimos partidos. Para que Juan Carlos Palacios marque su noveno gol. Descuenta el Quindío 2-1. Y sobre el final llegó el centro por la derecha y el mismo Palacio aprovechó que el defensa no controló el balón. Metió el derechazo y así llegó el triunfo 2-1 para el terminación arbitral y el cobro. Para convertir al segundo, Juan Carlos Palacio.